En un rincón de la historia, hace más de 2000 años, Ptolomeo establece el Museion, un templo dedicado a las musas donde el arte y el conocimiento se entrelazan. Esta semilla, sembrada en el siglo III a.C., florece en lo que hoy conocemos como museos. A medida que avanzamos en el tiempo, la Edad Media convierte a las iglesias en verdaderos tesoros, resguardando libros sagrados y antigüedades que reflejan la rica diversidad cultural de la época. El Renacimiento despierta un fervor por el coleccionismo. Los gabinetes de curiosidades emergen como cámaras de maravillas, entretejiendo lo exótico y lo antiguo. Con la llegada del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, los museos comienzan a definir su identidad. Nacen bibliotecas, se abren los museos vaticanos y la separación entre ciencia y arte marca una nueva era. Entre 1759 y 1819, el British Museum y el Museo de Louvre se establecen como baluartes del patrimonio cultural, mientras que en 1823, inspirado por Simón Bolívar, surge el Museo Nacional de Colombia, un espacio para explorar la naturaleza y cultura del país. A finales del siglo XIX aparecen los museos universitarios, especialmente en Europa, Rusia y Gran Bretaña, promoviendo la apertura de los museos a un público más amplio. Finalmente, en 2022, en Praga, el ICOM redefine el museo como una institución inclusiva y sostenible, abierta a la diversidad y al intercambio de saberes. En este contexto, la Universidad Pedagógica Nacional ha impulsado desde los años 80 la integración de la pedagogía en el ámbito museal. Los museos de la Universidad Pedagógica Nacional son espacios vitales, donde la pedagogía cobra vida y se entrelaza con la historia. Desde el Museo Pedagógico y hasta la Casa de la Vida y el Museo Itinerante Interactivo de la Educación Física, cada uno de estos espacios realza la importancia de la educación en la formación de nuestra identidad social y cultural. El Museo Pedagógico es un proyecto que surgió en el año 2004. Inicialmente surge por una intención del Grupo de la Historia y la Práctica Pedagógica, que es un grupo pionero que se encarga de estudiar pues, cómo ha sido la historia de la educación y la pedagogía en el país. Entonces se presenta un proyecto en la Facultad de Educación, nace oficialmente el museo, pensando en conservar, divulgar, investigar lo que es la historia de la educación y la pedagogía en Colombia, cómo ha sido la memoria de la educación y la pedagogía en Colombia, la memoria de esos maestros del siglo XIX, del siglo XX y por ende pues todas las técnicas e instrumentos de la escuela. Estamos hablando de elementos de enseñanza, útiles escolares, mobiliario. Con esa intención nace el Museo Pedagógico. El museo ha tenido varias fases de desarrollo un poco curiosas. Inicialmente estuvo en una oficina del edificio C, más o menos 10 años, y la colección se empezó a conformar por medio de donaciones. Entonces maestros llegaban y donaban cuadernos, libros antiguos, manuales escolares. Diferentes maestros vinculados al proyecto empezaron a conseguir pupitres antiguos, donaciones de escuelas. En muchas de esas escuelas antiguas hay mucho material histórico importante, pero no hay esa concepción de la historia. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se estaba botando ese material. Entonces empiezan a llegar al museo diferentes elementos que reflejan esa misma historia de la pedagogía en Colombia. Así empiezan a hacer el museo y a crecer como en donaciones. Pero ya desde el año 2014 el museo tiene una primer sede física un poco más consolidada que fue en el Instituto Pedagógico de la 127. Ahí estuvimos hasta el año 2019. Hasta el año 2022. Ahí podemos pensar que el museo finalmente llega a la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, el museo tiene 20 años, pero la universidad tiene solo 2 años. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo el museo? Estamos en un proceso tanto de difusión como de, bueno, consolidación del lugar del museo en la universidad, porque dentro del museo hablamos de la historia de la universidad, tenemos una colección en relación con esto, tanto fotográfica como audiovisual y documental. Entonces, estamos en ese proceso de
debemos apropiarnos o debemos hacer que la comunidad de la universidad se apropie del museo como un lugar donde se habla de la memoria, no solo de la educación y de la pedagogía, porque pues la universidad pedagógica es pionera, es clave dentro de este proceso histórico de la educación del maestro en el país. Tenemos un fondo bibliográfico documental sobre manuales escolares del siglo XIX, un archivo pedagógico con más de 9.000 fuentes de documentación y consulta, que ha sido base para tesis de investigación en pregrado, posgrado e incluso doctorado. En este momento estamos catalogando el fondo de la Expedición Pedagógica Nacional, un proceso de viajes y memorias que hicieron durante los años 90 en el territorio nacional para definir y entender cómo era la labor docente. Tenemos también un fondo sobre la historia del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas y la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos un fondo sobre, o más, una colección sobre mobiliario escolar que cuenta la historia de la pedagogía globalmente en Colombia, porque cada uno de los mobiliarios que tenemos se relaciona con un método pedagógico en particular. Tenemos una colección que nos cuenta la historia de la infancia en relación con juguetes. Juguetes de diferentes tipos, pero no el juguete pensado desde el género, sino pensado desde su historicidad, su uso y su relación con lo pedagógico. En relación también con la infancia tenemos una colección de material didáctico original Montessori. Dentro de la Universidad Pedagógica tenemos el Museo de Historia Natural, pero en 1933 era el primer jardín infantil que tuvo la Universidad Pedagógica Nacional en su momento. Y en este jardín infantil, pues la segunda misión pedagógica alemana trae una dotación de elementos materiales y una parte de esa dotación fue material didáctico original fabricado en Berlín por permiso directo de María Montessori. Entonces es un material de una riqueza histórica muy importante. Hemos desarrollado diferentes exposiciones y la idea es seguir en esta línea porque es importante que esta historia se siga difundiendo, que se siga vinculando la pedagogía con la historia. Porque, por ejemplo, cuando se hace un recorrido, todo el mundo reconoce la cartilla Nacho, porque la mayoría de colombianos aprendimos a leer con Nacho, los colombianos de una buena parte de finales del siglo XX. Pero, ¿y cuál es la historia de Nacho? ¿Cuál es el método detrás de Nacho? Eso no se cuenta, porque se nos volvió un objeto común, así yo aprendí a leer con Nacho, pero ¿y el método qué? ¿Y eso cómo era? ¿Y de dónde llegó el método? Ese tipo de historias se cuentan aquí. Nos enfocamos en concientizar o concienciar que el habitante o el ciudadano entienda el lugar de la escuela. Nuevamente, hago mucho énfasis en esto, porque no siempre la escuela estuvo ahí y no siempre se ha creído que la escuela sea útil. Sin embargo, como les digo, la escuela traza al ser humano y el ser humano es uno antes de un proceso escolar y una vez lo culminas, otro muy diferente. Entonces, teniendo en cuenta que somos el único museo que cuenta esta historia y que está, digamos, consolidando y aumentando desde su programa de colecciones los propios objetos y elementos que cuentan la historia de la educación, uno de nuestros horizontes pues es, primero, pues consolidarnos como el único museo de esta parte de la región que cuenta la historia de la educación en Colombia. Y es que este es el único museo de Colombia que se enfoca en la historia de la educación y la memoria pedagógica del país. Extendemos la invitación a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, a los miembros de otras comunidades académicas, miembros de escuelas superiores, de otras universidades e instituciones de educación superior y, lógicamente, al público en general a conocer este museo para que se acerquen a la historia de la educación y la pedagogía en Colombia, para que se apropien de su historia, para que entiendan su lugar como ciudadano formado dentro de una escuela, cómo su formación los trazó como sujetos y para que se entienda para qué la educación es importante dentro de la historia del país. Bienvenidos al Museo Itinerante Interactivo de la Educación Física, museo que aparece después de crear un grupo en Facebook para recoger las memorias de los egresados de la facultad. Ese grupo se agrandó, ya hay más de 2.000 personas, más de 2.000 fotos subidas, y de ahí aparece la idea del Museo Itinerante Interactivo a partir de Bárbara Giles, profesora de más de 50 años de experiencia con toda la universidad. Cuando yo salí pensionado, Hernando Chávez empezó subiendo unas fotos cuando él se graduó
poniendo el letrero, recuérdeme el nombre, el lugar y el año. Y entonces yo le dije, pero Hernando, solamente subir unas fotos y poner todo ese trabajo, hacer todo ese trabajo, hacer mucho trabajo, que la gente mire una foto, poner el nombre y el lugar, me parece que podemos hacer un museo. Porque en la Facultad de Educación Física están usando implementos de atletismo, de gimnasia, de hace 70 años cuando llegó la misión alemana acá. Y a raíz de este empezamos mirando que yo tenía unos libros, otras cosas en mi casa, Hernando y Marta tienen otras cosas, en la facultad tienen cosas, profesores, yo tengo un maletín, yo tengo un libro, yo tengo una foto. Y yo entregué a Hernando como 200 fotos para empezar a subir en la página Héctor Parata, pero yo tengo X, Y cosas también, y así es como empezamos. Ella fue una compañera nuestra de la facultad, la mejor voleibolista. Cuando vi yo el libro abierto ahí, sabía que era, vi que era un resumen de lo que pasó en octubre, noviembre, en septiembre, octubre de 1974-78. Entonces es un trabajo que estábamos haciendo constantemente y lo volvimos ya una tarea de ir al Museo Nacional, a la Biblioteca Nacional y buscar sitios donde podamos referenciarnos y encontrar nuestra identidad. Y son hallazgos muy, 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 muy gratos para nosotros. Es interesantísimo porque este es el hallazgo que hicimos con el profesor Jorge Zavala, que murió a los 92 años, no se sabe de COVID o que hace muy poco. Y él tenía en su casa un baúl con toda la ropa que utilizó en los años 30, 35, 36, de los eventos en que participó. Era árbitro de baloncesto y presidente de la Liga de Gimnasia. Él ocupó muchos cargos y un profesor de los mejores profesores. Y esto fue lo que la familia de él nos donó. No nos donó, nos dio en custodia. Queríamos que fuera un museo no estático, sino itinerante, que pudiéramos viajar por todas partes. Y interactivo, es decir, que la persona no tuviera la limitación de mirar y no tocar, sino que al contrario, mire, toque, haga lo que se crea. Dentro de este aparecen los juegos interactivos, que son juegos que a partir del concepto de Jaco Top, maestro después de la Revolución Francesa, crea una pedagogía universal en donde él dice que uno puede aprender lo que ignora. Entonces la situación es que la persona llegue a una situación de referencia sin explicaciones, porque Jaco Top es claro en eso, la explicación a tonta. Cuando la persona tiene el juguete busca con quién jugar y se establecen relaciones de colaboración, de oposición, de competición. En fin, ese tipo de cosas es las que analizamos aquí. Y nos invitan. Entonces, por ejemplo, hemos ido a la Universidad del Llano, hemos ido a la Universidad del Caquetá, hemos estado en Cuba. Estuvimos en La Habana, Cuba, presentando el Museo de la Universidad en un congreso de pedagogía. Ahorita en junio y julio estuvimos en Europa. Tuvimos la oportunidad de presentar una muestra muy pequeña de cosas que pudimos llevar en el avión en Alemania y luego en Francia montamos en Saint-Sever, en un pueblo de 900 años, con invitación de la alcaldía a presentar el museo allá. La universidad nos ha apoyado en algunas cosas, pero sí es itinerante porque nos estamos moviendo constantemente entre universidades, colegios, la misma facultad, la misma universidad hace eventos y nos invita. Entonces es itinerante. Hasta hace 200 años, la fuerza motriz, la fuerza corporal, la fuerza muscular y las habilidades manuales eran las que nos daban la supervivencia. Después de la revolución industrial eso fue cambiando y ahora más con la revolución digital. Entonces ahora entendemos que el hombre o los niños, desde muy temprana edad, la única acción motriz que realizan, la realizan con los dos pulgares. Y todo el tiempo están dedicados exclusivamente a eso. Pasan horas y horas, con consecuencias nefastas para la columna cervical,
Y pues dicen que dentro de unos años el dedo pulgar va a ser así de largo. Esto es que toda la juventud toque, palpe, sienta lo que el deporte, la educación física y la recreación eran en nuestra época. Cómo nos formamos nosotros como docentes y cómo tienen ellos que formarse, porque están en formación, sin perder de vista nunca el antecedente y la memoria histórica. Esa es una de las formas y lo que más queremos es recuperar. Ir a contar nuestros cuentos mientras podamos, ir a vivir nuestros cuentos, es construir el cuento desde el cuerpo, desde lo que vivenciamos, de lo que encarnamos, de lo que sentimos y vivimos, y fue significativo en algún momento de la vida. La casita de biología, o como más recientemente se le conoce, la Casa de la Vida. Esta edificación es de 1927, este fue el primer jardín infantil de Colombia. Cuando ya el Instituto Pedagógico se va a la 127 y pues la universidad empieza a funcionar ya como institución, pues digamos que la infraestructura cae en desuso, o más bien se le dan otros funcionamientos como, por ejemplo, sitio de almacenaje o cosas diversas que no tenían nada que ver con aspectos de museos. En los años 70, un grupo de profesores del Departamento de Biología decide rescatarla y entonces empiezan a instalar aquí algunas oficinas y empiezan a guardar aquí una colección didáctica de ejemplares de los que se utilizaban en las clases de biología. Digamos que esa etapa duró entre los 70 y más o menos los años 90. A mediados de los 80 llega al Departamento de Biología el profesor Rodrigo Torres Núñez y pues él empieza a pensar de la posibilidad de generar una colección educativa basada principalmente en insectos, ya que la especialidad de él era la entomología. Empiezan a colectarse ejemplares, pero ya siguiendo con rigurosidad los parámetros de esa rama de la biología, que es recolectar ejemplares con datos de colecta, llevando anotaciones en cuadernos de campo, empezarlos a organizarlos según los grupos principales, y eso da pie al surgimiento de lo que sería la primera colección de referencia, que es la colección entomológica. Para los años, para los finales del 90, el Ministerio del Ambiente le exige a todas las universidades y a todas las personas que tengan colecciones biológicas registrarlas. Entonces, en el Departamento de Biología se ve la oportunidad de registrar dos colecciones grandes que existían en ese momento. Por un lado, una colección de insectos acuáticos, y por la otra, la colección entomológica, que a la larga también albergó otras colecciones como la de moluscos, la de aves, la de reptiles, y a esa colección se le dio el nombre de Museo de Historia Natural. El registro se logra en el 2001. Entonces, en ese momento se logra justamente que esas colecciones queden aquí en la casita de biología. Sin embargo, la infraestructura estaba tan deteriorada que hubo necesidad ya de movilizarla, porque en una noche muy tormentosa, por describirlo menos, llovió tanto que se filtró el agua a través de los techos, amenazaba pues físicamente las colecciones, y nos movimos por la emergencia desde la casita de biología al edificio P. Allá estuvimos, podríamos decir, hacinados, pero por lo menos con las colecciones un poco más protegidas, hasta el 2018, eso fue del 2010 al 2018. La universidad destina unos recursos, se contratan a unas personas para que hicieran la restauración de la casita,
Cuando ya en el 2019 queda esto restaurado en cuanto a techos, se cambian pisos, se restaura esta zona de la pérgola, entonces volvemos a sacar las colecciones del edificio P y los traemos nuevamente a la casita de biología, pero ya se hizo pues la solicitud de que se mencionara o que quedara bautizada como Casa de la Vida, pero nosotros insistimos que siguiera llamándose Museo de Historia Natural. En este proceso del museo, donde ya lleva 2 años de desarrollo de esta nueva etapa, en la cual se busca ampliar los horizontes del museo en cuanto a la participación de las comunidades, ya sea las comunidades de diferentes territorios aledaños y cercanos a entornos naturales de Bogotá, como la misma comunidad académica dentro de la universidad. Lo que estamos buscando es elaborar estrategias de participación, donde las personas vengan al museo, se enamoren de la misión del museo a partir de nuevas narrativas, a partir también de nuevas tecnologías y nuevas estrategias pedagógicas para construir entre todos pues, una curaduría colaborativa y participativa de la historia natural. Actualmente, debo decir, hay unos grupos de estudiantes entusiastas y de algunos profesores colegas que también han venido sumándose a las actividades de organización de las colecciones. Tenemos 5 semilleros, uno que trabaja con el tema de insectos, otro que trabaja el tema de aves, otros entusiastas por las plantas, otros que les gustan los fósiles y las rocas, uno recientemente creado sobre reptiles. Y entre todos ellos se siguen orientando actividades que no solamente son actividades educativas, sino que a la vez esperamos nos ayuden a fortalecer las actividades de prácticas pedagógicas, trabajos de grado, actividades de participación en encuentros, en seminarios, semilleros y demás, para seguir organizando e ir compartiendo con otras instituciones y otros especialistas la información sobre las especies que tenemos aquí. Estuvimos desarrollando gran cantidad de actividades en territorios, hicimos acá visitas abiertas también para que las personas vinieran y conocieran todos los desarrollos de esta nueva etapa del museo. Desarrollamos 7 aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, geolocalización. Además de eso, una estrategia de comunicación bien interesante mediada a partir de videos que pueden encontrarlos todos en el canal de YouTube del museo donde están recopilados pues, toda esta experiencia que hemos construido. Las colecciones no solamente las de referencia, sino las educativas y las colecciones vivas, que es digamos un plus y algo casi que único del museo, que tenemos colecciones vivas, principalmente de insectos, como una forma de sensibilizar, demostrar la importancia de la biodiversidad a todos los visitantes o a las personas a las que les ofrecemos talleres. Las estrategias que queremos lograr es una mayor participación de parte de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional y de los aliados de todos los territorios en los cuales estuvimos trabajando para que vengan, interactúen, sientan que este museo es su casa, que desde acá pueden construir nuevas narrativas, pueden construir nuevas historias, pueden mirar cómo funcionan estas tecnologías, aprender a manejarlas, aprender a desarrollar cosas con estas tecnologías también para fomentar una curaduría realmente participativa de nuestra historia natural. El museo no solamente es del Departamento de Biología, sino que es tanto patrimonio de la universidad como patrimonio natural de toda la nación y por eso tenemos la responsabilidad de protegerlo. Los invitamos a venir a la Casita de la Vida. Vengan, conozcan, revisen todo lo nuevo que hay, miren las colecciones, vengan a las actividades que tenemos programadas para ustedes, para participar, para colaborar, para construir. Está abierta para explorar estos museos, a conocer sus colecciones y a participar en las actividades que ofrecen, descubriendo cómo la pedagogía no solo define nuestro pasado, sino que también nos guía hacia un futuro educativo más consciente y transformador.